Muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos a esta decimoséptima versión de la Feria Institucional Sumérgete en el Conocimiento. Soy Martín Leonardo Rocha, integrante de Mercado Editorial, y tengo el agrado de acompañarlos en esta oportunidad. Este es un evento organizado por el Fondo Editorial ITM con el apoyo del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural, cuyo objetivo es ofrecer las publicaciones del Fondo Editorial a toda nuestra comunidad de lectores alrededor del mundo. Queremos invitarlos a que aprovechen nuestros descuentos de feria. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o en nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Queremos brindar un saludo muy especial a nuestro señor rector, Juan Guillermo Pérez Rojas, a nuestra directora Silvina Jiménez Gómez, quien con su equipo de trabajo ha llevado a la realidad esta iniciativa. También queremos saludar a nuestra amable audiencia y a los invitados, y los invitamos a que participen con sus preguntas y comentarios a través del chat activo para esta transmisión. Antes de dar paso a nuestros invitados del día de hoy, queremos invitarlos a que disfruten de un pequeño corto promocional, precisamente con los integrantes del Fondo Editorial ITM. Soy Silvina Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión. Bueno, este es nuestro video promocional del Fondo Editorial ITM. Tenemos el agrado de hacer la presentación en el día de hoy en el marco del inicio de nuestra feria Sumérgete en el Conocimiento. Como pudieron apreciar, está todo el equipo de trabajo que hace parte del Fondo Editorial ITM, un equipo muy consagrado, muy entregado a su labor, con quienes vamos a tener, no con todos ellos, pero sí con cuatro de sus integrantes, yo incluido, vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes un poco de esta maravillosa aventura que tiene que ver con la producción de nuestros libros, de nuestras publicaciones. En ese orden de ideas, tengo el gusto de presentarles a mis compañeros en esta tarde. Ellos son Viviana Díaz Díaz, ingeniera financiera y de negocios, especialista en gestión de proyectos, con más de 12 años de experiencia en el sector editorial y actualmente se desempeña como asistente editorial del Fondo ITM. Tenemos también a nuestro compañero Gustavo Tálvaro Campo. Él es traductor, comunicador social, periodista, profesor y editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Y finalmente tenemos a Andrés Barrera Saldarriaga, comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia en administración de la educación, promoción de servicios empresariales e institucionales, y ella hace parte del equipo de mercadeo y ventas del Fondo Editorial ITM. Un datico adicional de parte mía, de Martín Leonardo Rocha, soy bibliotecólogo egresado de la Universidad de Antioquia y ya hace 5 años vengo acompañando el proceso editorial, también en el área de mercadeo y distribución. Ha sido también una experiencia muy, muy constructiva para mí desde lo profesional. Compañeros, muchísimo gusto en saludarlos, qué rico tenerlos aquí. Y bueno, a lo que vinimos.
Este mundo del fondo editorial, este mundo de las publicaciones, pues tiene una serie de matices y una serie de componentes que son muy significativos unos con otros. Yo quiero que comencemos esta conversación de esta tarde y voy a comenzar precisamente con Andrés. Andrés, en su video, en su presentación en el video, nos dice que trabaja con pasión por la difusión de nuestros contenidos. Andrés, bienvenido y quiero arrancar precisamente con esa frase tuya, difundir con pasión nuestros contenidos. Yo quiero que le contemos a nuestros asistentes, a nuestros participantes en el día de hoy, cómo es que nosotros en el fondo editorial tenemos esa posibilidad de hacer esa difusión, con qué estamos contando actualmente, qué herramientas tenemos, algo así como un abrebocas para que sepamos de qué manera podemos acceder a nuestras publicaciones. Andrés, muy buenas tardes y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos mis compañeros y para las personas que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live. Martín, nosotros pues estamos empezando como la charla como lo habíamos planteado al comienzo, como con el final del proceso, ¿cierto? Ya más adelante los compañeros nos van a contextualizar por qué llegamos a la difusión de un libro. Todo lo que hay detrás de ese proceso editorial se ha materializado, digamos, en la oficina de mercadeo, que somos pues los encargados ya de poner nuestras publicaciones en los diferentes canales que tenemos nosotros de venta, ¿cierto? Dando la claridad que no todas las publicaciones que nosotros tenemos son comercializadas, porque hay unos libros que son de consulta libre, más esos libros académicos, producto de todo ese trabajo que hacen nuestros investigadores, nuestros docentes, y que nosotros los publicamos a través de nuestro catálogo editorial como libros de consulta libre. En general, es un compendio de canales que nosotros tenemos, donde le damos la posibilidad a todas las personas que quieran adquirir un libro, que simplemente lo quieran consultar, de muchas herramientas y muchos canales. Yo les voy a compartir brevemente pantalla para explicarles las principales, digamos, plataformas con las que nosotros contamos, ¿sí? Bueno, el proceso realmente empieza en la parte de los metadatos. Si hablamos, pues, de la comercialización digital de nuestras publicaciones, me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla, ¿sí? Todavía no, Andrés. Bueno, entonces nosotros tenemos una plataforma con la cual nosotros tenemos un convenio y es una plataforma de las más grandes que hay en el mundo que se llama BookRise, ¿sí? En esa plataforma nosotros hacemos una configuración de todos los metadatos y esa plataforma se conecta con más de 600 librerías virtuales alrededor del mundo. Entre ellas, las más principales, tenemos a Google, tenemos a Amazon y tenemos a Casa del Libro, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos toda esa configuración de esos metadatos, repito, y en esas plataformas se reflejan nuestras publicaciones en los diferentes formatos. Bueno, nosotros en estos momentos la plataforma que estamos manejando como sitio propio es nuestro catálogo editorial, que en ferias pasadas pues ya lo habíamos presentado, y donde nosotros tenemos alojados los libros por diferentes categorías. Tenemos la sesión de los libros impresos, donde si seguimos el proceso de compra es muy fácil nosotros acceder a alguna de las publicaciones que nosotros tenemos en los formatos, en los diferentes formatos. También podemos por la plataforma acceder a esas publicaciones de consulta libre que les acabamos de mencionar. Estos libros los pueden consultar de manera online o algunos tienen habilitada la descarga del PDF, como es este caso del libro de experiencia cintura universitaria que vamos a presentar el día de mañana. Esta plataforma nos ha permitido tener mayor accesibilidad para las publicaciones también que son de consulta libre. Y tenemos una sesión también que es de los libros electrónicos. Estos libros, para que se vean reflejados acá, también hay que hacerles una configuración de todos los metadatos en la plataforma CIME. Eso es como a grosso modo, Martín, desde la parte, digamos, digital. Tenemos más de, repito, 600 librerías alrededor del mundo
no todas publican los mismos libros y nos ayudamos de esos aliados estratégicos para hacer difusión en cualquier lugar del mundo donde llegan esas plataformas. Yo lo invito, Martín, a que usted nos explique también, que forma parte pues del equipo, cómo es esa difusión y cómo es ese relacionamiento que nosotros tenemos con las librerías, y que nos expliquen especialmente las librerías en la ciudad de Medellín y esos grandes mayoristas que nosotros tenemos para la difusión también del libro impreso en Medellín, en Colombia y en el mundo. Así es, Andrés, muchas gracias. Efectivamente, bueno, como ustedes pueden apreciar, pues el hecho de ya contar con estas herramientas informáticas nos ha abierto muchísimo el panorama para poder hacer una mejor difusión de las publicaciones. Ciertamente que la tecnología en ese sentido juega un papel muy a favor de las editoriales universitarias y de cualquier editorial. Con respecto a lo que nos está comentando Andrés, pues yo les puedo decir que sí, efectivamente, nosotros contamos en este momento con un distribuidor nacional e internacional, que es Hipertexto Librería de la U, quienes nos hacen este acompañamiento desde la promoción y difusión de contenidos a través de la comercialización, tanto de impresos como de libros digitales. Es también seguir el procedimiento que nos indicaba Andrés en la página de nuestro catálogo, catálogo.itm.edu.co. Ellos son las personas que se encargan de hacer llegar nuestras publicaciones pues prácticamente a cualquier lugar del mundo. A nivel local, nosotros sí tenemos la posibilidad de contar con algunas librerías aliadas de la ciudad, donde continuamente estamos pues como tratando de mantener una comunicación muy fluida y donde estamos tratando de estar muy atentos con nuestras novedades. Ahora bien, hay que entender que no todas las librerías reciben todas las publicaciones. Esto es como interesante saberlo, porque no siempre puede pasar que un cliente esté interesado en alguna publicación, pero en X librería no lo va a encontrar de nuestras publicaciones. Por mencionar algunos: librería FIT, librería Acentos, librería La Contista, librería CEL en el centro de la ciudad, son algunos de nuestros aliados estratégicos. Nosotros también procuramos en la medida de lo posible ir vinculando cada vez más con nuevas librerías para que nos ayuden también en ese ejercicio. Es un proceso que se adelanta, digámoslo así, que con mucha camaradería entre unos con otros para poder de esa manera llegar a más público. Entonces, digamos, nosotros como fondo editorial manejamos la parte del Valle de Aburrá. Estamos pues como en la disponibilidad de poder cubrir nuestras demandas de publicaciones en el Valle de Aburrá, y ya nuestra librería, nuestra distribuidora internacional Hipertexto, se encarga de las demás ciudades del país y también de los despachos internacionales. Cabe mencionar aquí pues que la comercialización de nuestros libros digitales ha empezado a dar unas muestras muy interesantes en el alza. Para ninguno de nosotros es un misterio que el efecto de la pandemia ha generado unas dinámicas muy distintas con respecto al consumo de información, y los libros no han sido ajenos a esa situación. Muchos reportes y muchas estadísticas dan cuenta de que efectivamente la comercialización de libros digitales se disparó muchísimo en tiempos de pandemia, y pues podríamos decir en este momento que nosotros como fondo editorial, aún a pesar de que tenemos no son muchas nuestras publicaciones en formato digital, pero sí tenemos la posibilidad de poderlas comercializar, y pues es halagüeño y es satisfactorio mencionar que efectivamente ese comercio digital se está empezando a mover con mucha significación. Andrés decía que nosotros comenzamos hoy desde el final, que quisimos hacer el ejercicio como que en retrospectiva. Ya les hemos mencionado un poco acerca de cómo es que funcionamos con esta parte de la difusión y la comercialización, los canales que contamos. Queremos ahora adentrarnos un poquito en el otro componente que es fundamental a la hora de poder tener una producción textual, como lo es un libro, sea impreso, sea digital. Y es precisamente aquello que tiene que ver con esa posibilidad de haber realizado ese sueño de tener una idea y plasmarla en un libro. En ese orden, yo quiero invitar a nuestra compañera Viviana a que nos comparta precisamente dos aspectos fundamentales. Viviana,
¿Cómo es ese proceso de cuando un autor está interesado en publicar con nuestro fondo editorial? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta? ¿Quiénes están invitados a participar en ese proceso de edición? Adelante, Vivian. Un saludo para todos en esta tarde. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este evento tan especial del Fondo Editorial. Empiezo, Martín, por la última pregunta, cuando nos dice que si quiénes pueden publicar con nosotros. En el Fondo Editorial ITM puede publicar toda la comunidad, tanto interna como externa, ¿sí? Usted se preguntará, los que nos están oyendo, ¿será que solamente pueden publicar los autores del ITM? Porque esa es de pronto la percepción que se tiene de que los fondos editoriales universitarios publican lo que producen sus docentes e investigadores. Y no precisamente nuestro fondo editorial funciona así, porque nuestras convocatorias cuando se dan son abiertas a todo público, lo que genera que podamos recibir textos en diferentes tipos de colecciones editoriales, ayudándonos a que cada día el abanico de nuestro catálogo se amplíe también para obras literarias como cuentos, poesías, no solamente limitándonos al contexto de la parte académica. ¿Sí? Entonces aprovechamos para invitar a todas las personas que nos están escuchando para que en futuras convocatorias puedan participar abiertamente de esta invitación que en esta feria le hace el Fondo Editorial y que se va a dar muy pronto para el próximo mes, abril, siempre entre abril y julio estamos abriendo nuestras convocatorias en páginas web, en Facebook, en diferentes canales, para que nuestros oyentes estén muy pendientes de enviarnos sus obras, ¿sí? A través también de fondoeditorial.itm.edu.co pueden consultar los criterios de publicación, y esto me lleva pues como a esa pregunta que se hacen muchas personas que nos escriben, porque todo el tiempo nos están preguntando cuáles son los criterios a seguir, porque yo pienso que cuando un autor aventajado, dice que cuáles serán los criterios que tiene este fondo editorial para yo poderme presentar, le ayuda a que sus libros vayan más alineados al estilo, ¿verdad? Porque cada fondo editorial tiene su propio estilo, tiene su propia marca, tiene su propia identidad, por decirlo así. Entonces, claro, el autor se ajusta a ellos para... También en esa misma dirección que les acabé de dar, ahí pueden encontrar los criterios de publicación en Publica por Nosotros, y le voy a decir de manera general como qué puntos se tienen en cuenta, pero sí es importante que nos consulten, porque allí ustedes van a encontrar un paso a paso, una guía muy clara, muy precisa de cómo entregar sus manuscritos. Entonces, primero es que usted como autor tenga claro en qué tipo de colección va a presentar su libro. Segundo, que atienda el llamado de lo que es el proceso de publicación, porque el proceso de publicación del fondo tiene varios puntos, los cuales es bueno que lo tengamos claro, porque no solamente nos definimos en qué es sacar un ISBN o hacerle una corrección de estilo y diagramarlo, sino que esto tiene otros puntos importantes para validar en un proceso. Los términos legales son fundamentales, porque toda la parte legal de un libro nos lleva a puntos distintos en términos de derechos de autor. Entonces, un autor tiene que tener muy claro cuando entrega su obra si esta realmente va a estar abierto a qué público objetivo, qué tipos de contratos se han de firmar y demás. Entonces, es bueno que usted identifique a través de los criterios cuál será el término que es más ajustable al tipo de obra que usted está entregando. También en los criterios de publicación están los formatos de publicación, los formatos los cuales usted puede entregar, como lo que nosotros llamamos la hoja de vida del libro, donde se escriben los puntos generales, como su nombre, sus datos personales, los datos generales del texto, y también la solicitud de publicación, porque debe haber un documento que a usted le dé el aval de que se presentó a través de una convocatoria. También tenemos la presentación de contenidos y de forma, cómo, de qué manera, qué tipo de información, qué tipo de contenido, la estructura en la que usted tiene que presentar su texto en las diferentes colecciones, qué formatos de página utilizar, cómo utilizar las tablas y las figuras, los usos de imágenes y las fotografías, cómo vamos a citar y a referenciar este contenido, que es bastante, porque a la hora de un autor escribir su texto se tiene que basar pues en otro tipo de contenido.
contenido, y esto lo tiene el que saber muy bien cómo lo tiene que citar y referenciar. Cuando ya un autor en su momento nos entrega su libro en el marco de esta convocatoria, haciendo la salvedad que cuando un libro es resultado de investigación, usted puede presentar su texto en cualquier momento. Ah, es que mi libro de investigación hace parte de un proyecto, de una investigación de otra institución, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos pensar a través de posibles coediciones, ¿cierto?, que la institución le puede usted brindar y que hace que cada día el contenido que se publica tenga mayor visibilidad, tenga mayor cobertura, no solamente en nuestra institución, sino en instituciones vecinas o instituciones a nivel internacional, paso a paso, investigando sobre esto, sobre este tipo de temas. Cuando ya su texto se ha entregado en su momento, nosotros nos apoyamos en listas de chequeo para poder verificar si realmente su texto fue entregado en los términos que los criterios así lo están citando. Eso es como de manera general, cómo una persona puede entregar su libro. De todas formas, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, estamos abiertos a cualquier tipo de inquietudes. Si nos necesitan, aquí estamos nosotros dispuestos. Si bien el lema de esta conversación es: el fondo editorial publica tus textos con la misma pasión con que los escribes, con pasión te podemos atender, manifestándote y entregándote lo mejor de nosotros. Así que estamos dispuestos. Nos puedes escribir a fondoeditorial@itm.edu.co y ahí te estaremos manifestando, te estaremos dando respuesta a tus preguntas, ya sea la directora editorial o el equipo de edición, ¿cierto? Te puedes contactar pues con Viviana Díaz, pues que soy yo, quien te puede suministrar cualquier otro tipo de información. Muchas gracias, Martín. Viviana, muchísimas gracias por esas claridades. Importantísimo que nuestros seguidores tengan como este conocimiento también, que se den cuenta que es que tener un libro en las manos no es simplemente comprarlo y ya. Detrás de un libro hay una historia que ustedes no se alcanzan a imaginar por todo lo que eso conlleva, por el trabajo del editor, por el trabajo del revisor, del diseñador, por las interacciones que hay que adelantar con los autores mismos. Muchas veces, y pues Viviana nos puede dar fe de eso, hay que devolver los trabajos porque tienen que ajustarlos, porque tienen que autorizarnos el empleo de las imágenes, y un largo etcétera. Es una situación que requiere un trabajo muy a conciencia, muy profesional, y si hay algo que tenemos en el Fondo Editorial ITM es que procedemos siempre con la mayor rigurosidad a fin que los productos que nosotros le entregamos a la comunidad sean del agrado, no solo del autor, sino de todos aquellos que acceden a esos libros. Y eso, Viviana, que esta primera parte, Martín, tiene que ver con lo que es cómo presento yo el manuscrito, ¿cierto? Y ya lo otro es el tratamiento que le damos a ese manuscrito, que ya eso es otro proceso largo, pues, específico, sí. Y creo pues que Gustavo pues está muy dispuesto y como a contarnos un poquito más sobre esto. Claro que para sí. Para hacer claridad, Martín, discúlpame, Viviana, pues saludo a todos, buenas tardes. Para hacer claridad en eso que acaba de decir Viviana, ese largo proceso que acaba de describir, es solamente la parte inicial del proceso. Es decir, ahí no se ha avanzado más que en el chequeo, en la verificación del cumplimiento de requisitos. Es decir, ahí ni siquiera se ha aceptado el libro. Esa es la parte inicial. Eso creo que es importante dejarlo ahí claro. Y precisamente, Gustavo, como para que vayamos hilvanando esta conversación, yo creo que hay una pregunta que muchas personas se pueden hacer: de cuánto se demora un fondo en hacer un libro, pues entendiendo las dinámicas que cada fondo maneja muy distintas, pero en nuestro caso particular, Fondo Editorial ITM, ¿cuánto tiempo se puede tomar ese proceso editorial? Desde el momento en que se recibe el manuscrito hasta que se publica el libro. ¿Nos puedes contar, Gustavo, un poco acerca de eso, por favor? Sí, claro que sí. Primero quiero hacer una claridad, que nosotros aquí pues en el mundo editorial llamamos manuscrito al texto que todavía no se ha publicado. Lo llamamos manuscrito o texto, aunque ya no es manuscrito, ya se hace de manera digital, lo conservamos ese nombre de manuscrito. Es el texto que aún no se ha publicado, que no se ha convertido en libro. Sí, el proceso... Lo que llamamos inédito. Es,
El proceso editorial, pues, digamos, no hay un estándar, pero acá en el fondo podemos tomarnos, Viviana me ayuda con eso, unos mínimamente 4 meses por cada libro, ¿cierto? Un poco más tal vez. Pero en la parte de revisión apenas. Antes de publicarlo, pues antes de que se convierta en libro, sea impreso digital, mínimamente nos puede tomar entre 4 a 6 meses, dependiendo también de las características del libro. Hay libros que pueden tomar más tiempo, no solo por el contenido, por la calidad, sino por, digamos, asuntos legales que no se resuelven, por, digamos, rupturas en la comunicación, en fin. Entonces, y ya para publicarlo, Gustavo, hasta 12 meses o 16 meses para atenderlo ya pues al público. Y eso creo que es importante que lo tengan en cuenta los autores, los investigadores en sus planes de trabajo, porque a veces llegan, pues nos envían la petición o nos hacen la pregunta, queremos publicar un libro, tenemos este plan de trabajo, vamos a terminar de escribirlo, yo no sé, en julio, en septiembre, y está presupuestado para que el libro se publique al mes siguiente. Entonces, tengan en cuenta, por favor, que todo el proceso editorial es larguísimo, que no se hace en un día ni en dos, sino que cuando se hace, pues, bien hecho, que no es simplemente imprimirlo, se puede tomar de 4 a 6 meses el solo proceso editorial y hasta un año para verlo convertido en libro. Bueno, y en cuanto al proceso editorial, pues es un proceso muy largo, como ya creo que se han ido dando cuenta, que empieza precisamente con la convocatoria. Pero antes de entrar en eso, quiero también mencionar nuestras colecciones que reflejan pues las necesidades del fondo, la lectura que el fondo hace de las necesidades de la universidad, y no solo de la universidad, sino también de la comunidad académica y de la ciudad en general. En este momento el fondo tiene 7 colecciones, divididos, voy a ser muy breve con eso, la investigación científica, que son los libros derivados de investigación en cualquier temática, y como dijo Viviana al principio, o sea, cualquier persona puede postular a cualquiera de las colecciones. Después tenemos textos académicos, que son textos con una orientación científica, una orientación pedagógica, académica, que tienen que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra de las colecciones es Literae, que es, aquí es donde caben, lo llamamos así, como la casa del arte, ahí cabe la poesía, la novela, el cuento, en fin, digamos ya la literatura de ficción. Tenemos textos urbanos, que es una publicación consistente en estudios y reflexiones sobre dinámicas económicas, sociales, culturales, antropológicas, en fin. Nuestra siguiente colección es Deliberare, que busca promover el pensamiento y la capacidad de entender y entender nuestro entorno. Es más tipo ensayo, los libros de esa colección. Tenemos la colección especial, que son libros en gran formato, que son ediciones excepcionales. Y pues una de las consentidas, creo yo, que es la Biblioteca Básica de Medellín, que creo que es bastante conocida. Muy bien, como les decía entonces, el proceso editorial comienza con la convocatoria, que ya dijo Viviana, es entre abril y julio de cada año. Creo que para este año, Viviana, todavía no se han definido las fechas, ¿cierto? No, pero ya pronto las tendremos definidas. Sí. Muy bien. Entonces uno espera que cuando lleguen esos manuscritos, los autores hayan leído muy bien los requisitos de publicación, que a propósito están en proceso de refinamiento en este momento. Ese proceso, pues ya vieron, digamos, el tiempo que nos puede ocupar. No se nos toma, pues, 2 meses, pero sí requiere... verificar esa lista de chequeo del cumplimiento de esos requisitos es importante hacerlo bien. Y aquí yo quiero hacer énfasis, y tal vez me voy a alargar y voy a tener que cortar en otra parte, pero aquí yo quiero hacer énfasis en la necesidad de que los autores se fijen muy bien en las fuentes de consulta que están usando. Esto creo que es sumamente importante, y lo hablábamos con Viviana la semana pasada en una reunión que teníamos con la directora editorial. Cómo las buenas investigaciones, los buenos investigadores saben que las fuentes de información validadas, aceptadas por la comunidad científica, están en los repositorios institucionales y están en las bases de datos como Web of Science, como Scopus y las similares. Es ahí donde están las fuentes de información válidas. No es que todo lo que esté ahí sea excelente, muy bueno, no, pero ya ha pasado un filtro muy, muy exigente.
Y suele suceder, pues no con mucha frecuencia, pero sí recibimos textos, manuscritos, cuyas referencias son la Wikipedia, son Ecured, son blogs personales, El Rincón del Vago, monografías.com, Manuelito Investigador, La Rosa de Guadalupe, en fin, son una serie de fuentes que no están validadas, ¿cierto? Que no reflejan el avance en el campo de investigación o en el campo de estudio a que se refiere el libro, que trabaja el libro. Entonces, en eso queremos ser muy, muy insistentes, muy, digamos, muy estrictos en la selección. En ese primer cumplimiento de requisitos vamos a estar revisando muy bien esas fuentes. Y pasa además que cuando nos vienen esas fuentes no validadas, son fuentes muy viejas, de 20 o 30 años, como si el campo de estudio no hubiera avanzado nada, y además no pasan de 10 o 15, pues cuando estamos de buenas, 15 fuentes, ¿cierto? Como si se estuvieran inventando el campo de estudio en ese momento. Entonces, pues no hay un estándar, no podemos decir, no, es que tienen que ser mínimo tantas, aunque lo tenemos en los requisitos de publicación, pero no podemos, pues, como decir, son 20, son 30, no. Uno espera que el investigador, que el autor haya hecho una consulta, una consulta bibliográfica muy seria, muy, muy respetuosa, pues, del público al que va dirigido. Muy bien, esa es la primera etapa, que es la convocatoria. Voy a acelerar un poco, por favor, me ayudan, Viviana me ayuda, y como para no redundar y para corregirme en lo que voy diciendo. Sigue la etapa de revisión y evaluación, que ahí el primer paso es la verificación de originalidad, y nosotros tenemos el programa Turnitin. Ese es un análisis que toma también mucho tiempo, porque se debe hacer, digamos, coincidencia a coincidencia cuando lo amerita el libro, pues, cuando el resultado de similitud es muy alto, y cuando es muy bajo, de todas maneras, se debe hacer un análisis, ya no con tanta profundidad, pero debe hacerse esa verificación de originalidad. Gustavo, discúlpame. Sí. No, es que pues ya el tema está empezando a generar algunas preguntas que yo creo que son oportunas irlas haciendo en la medida que vamos avanzando. Tengo de momento dos que están como muy puntuales y muy interesantes. Pero, permíteme terminar esta segunda etapa y te doy paso para que hagas las preguntas. Porque entonces aquí okay. En ese cumplimiento de requisitos se le pudo haber devuelto al autor para que ajuste los requisitos que no cumplió, ¿cierto? A eso es más tiempo. En esta verificación de originalidad, lo mismo. O sea, al autor, si las similitudes son muy altas, se le envía. Autor, por favor, explíquenos dónde están estos documentos o dónde están las citas de estos documentos. Digamos que el libro ha pasado esos filtros. Cuando ya tiene el reporte de similitud de Turnitin, entonces se le presenta al comité editorial, encabezado por la directora Silvia Inés Jiménez, y ahí se decide cuáles de esos libros siguen el proceso, ¿cierto? ¿Qué autores hicieron los cambios, qué autores no hicieron los cambios, y si el libro es de interés para el fondo editorial o no? Surtido ese proceso, entonces empieza la búsqueda de pares evaluadores, que en el caso de los libros derivados de investigación o de los manuscritos derivados de investigación, son dos pares académicos, y esa no es una tarea fácil, ¿cierto? Buscar los pares autores, los pares evaluadores, y que además quieran hacer el trabajo de evaluar textos, es muy difícil. Esa es una de las tareas más dispendiosas, ¿cierto? Y en la que hay que tener mucho cuidado, porque los pares evaluadores deben tener por lo menos el mismo nivel académico del autor. Generalmente, en el fondo, buscamos personas con formación de doctorado. Ahí en esa evaluación por pares, y ya te voy a dar paso, Martín, en esa evaluación por pares, ellos nos devuelven el concepto con recomendación de modificaciones mayores o menores, y ahí es una nueva revisión por parte del autor. Hay que enviárselo otra vez al autor para que haga los ajustes necesarios ahí. Grosso modo sería esa segunda etapa de revisión y evaluación. Dale, muchas gracias. Precisamente una de las preguntas, bueno, hay dos preguntas que puede que en parte ya nos diste la respuesta, pero nos la podemos complementar mucho mejor. Nos está preguntando uno de nuestros seguidores, ¿los criterios de publicación son los mismos para todos los autores, incluyendo los extranjeros? Es decir, ¿un autor de Argentina que quiere publicar con nosotros debe cumplir exactamente lo mismo? Esa es una. Y la segunda tiene que ver precisamente con el volumen de publicaciones o de propuestas que llegan al fondo editorial y cuántas de ellas realmente pueden alcanzar a ver la luz en ya
transformadas en libro impreso o digital, ya como lo estamos manejando también. Y creo que eso es para ti. Claro que sí. Los criterios son únicos, no tenemos criterios por país, ¿cierto? Y ya habíamos dicho pues que las convocatorias son abiertas, tanto de manera nacional e internacional, y allí donde están alojadas nos sirven para cualquier tipo de público. Es decir, un autor argentino se puede apoyar en ellas para la entrega de su manuscrito al Fondo Editorial ITM. Y la segunda tiene que ver con el volumen de libros recibidos en convocatoria. La experiencia nos ha demostrado que nos están llegando aproximadamente unos 40 libros en cada convocatoria, sin sumar aquellos textos de investigación o de interés que se pueden agregar por fuera de la convocatoria. Ya habíamos dicho que los libros resultados de investigación entran en cualquier etapa del año, lo que hace que se sume el número de textos por revisar o de manuscritos por revisar en este caso. Definitivamente a la hora de nosotros decir si se publican o no, todo depende del proceso de revisión que nos explicó el compañero Gustavo, el editor de mesa, porque si el test, uno de los requisitos importantes es que el texto pase la evaluación de pares, pase por el comité, pase todo ese tipo de revisión de diagnósticos y demás para que realmente sea publicable. Una cosa sí es clara, si su libro está en buenas condiciones, su texto será publicado en su momento. No podemos decir, de estos 40 que llegaron, solamente vamos a publicar 20 porque así el presupuesto lo permite, o 10, no. Todas las obras que pasen y que usted se le haya dicho que es publicable, será publicada. Ya vienen los procesos pues, de contratos, de revisiones, de correcciones, de diagramación y demás, que hace que esto se extienda más en el tiempo. ¿Sí? Ha habido momentos en que el número de libros ha sido alto y pueden quedar por ahí 15 libros de toda esa cantidad. Es de alegría para los que reciben una respuesta positiva. Es evidente que cuando uno recibe una respuesta negativa de que la obra no pasó la revisión, ni siquiera una lista de chequeo, debe ser de mucha tristeza para el autor, pero con la diferencia que siempre va acompañada de una realimentación que ayudará a que el autor organice su texto y lo pueda posiblemente presentar en una futura oportunidad. Bueno, como podemos ir apreciando con todo este panorama que nos están exponiendo nuestros compañeros, este asunto de la publicación no es cosita fácil. Es decir, esto se ajusta a unos criterios, a unas muy buenas políticas editoriales, unas políticas de publicación que son muy rigurosas. Si hay algo que lo mencionaba hace un rato que tiene el Fondo Editorial es precisamente eso, una rigurosidad al extremo. A veces podrían decir los autores, y yo creo que la experiencia también nos ha enseñado, es que ustedes piden muchas cosas. No estamos pidiendo lo que corresponde para que la publicación realmente sea eficaz, sea una publicación bien hecha, que se ajuste a todos los cánones, que se ajuste a toda la normatividad nacional e internacional. La rigurosidad, por ejemplo, con el tema de derechos de autor, somos supremamente puntuales con eso, ¿no? Porque se respetan por sobre todas las cosas, los derechos de autor para nosotros son fundamentales. Es un tema que a veces la gente como que no alcanza a dimensionar en su justa proporción. No es porque sí, no es publicar por publicar. Nos ha pasado, yo tengo al menos la experiencia en alguna feria de libro, aquí en Medellín, una vez un señor llegó, es que yo quiero publicar un libro, y lo curioso fue que llegó con el manuscrito debajo del brazo. Es un caso, pues, lo traigo a colación porque me llamó muchísimo la curiosidad en esa oportunidad. Dije, no, mire, comuníquese con el Fondo Editorial, y el contacto de la compañera Viviana, etcétera, etcétera, pero hay situaciones de esa proporción, ¿cierto? Entonces, Viviana, no sé si de pronto nos pudieras orientar también un poquito precisamente con ese tema de derechos de autor y también con ese registro que hacemos nosotros, que es el ISBN. Los que no conozcan de pronto el término, es en palabras muy sencillas, es el ISBN es como la cédula del libro, ese es el numerito que lo caracteriza. ¿Nos puedes contar un poquito, por favor, en qué consiste eso? Claro que sí, pero antes de continuar, voy a cerrar lo que estábamos conversando ahorita sobre el tema de las convocatorias y para darles un indicador de la convocatoria del 2021, del 2020, recuerdo
que entraron 33 libros en la convocatoria, y de estos en el momento ya tenemos 18, o sea, el resto de libros ya fueron, no pasaron el proceso de edición por cualquier etapa del proceso de edición, ya sea en la parte de las listas de chequeo o en el diagnóstico inicial o en la evaluación de pares. Entonces, miren la diferencia entre 33 y 18, eso es lo que en el momento nos ha quedado, y aún tenemos 5 libros pendientes en evaluación. Bueno, retomando pues lo que nos dice nuestro compañero Martín en lo sí, que es el ISBN. Discúlpame, antes de que entres allí, yo quisiera terminar la parte del proceso editorial, ya falta perfecto. Poco, y ahí tú puedes entrar con la pregunta de Martín, porque quiero mencionar a los otros compañeros que no están acá con nosotros. La tercera etapa es la de diagramación y publicación, que el primer paso ahí es la corrección de textos, en el que nos ayuda María Fernanda Aristizábal. En esa corrección de textos es una nueva vuelta al autor, y de ahí, cuando él nos lo devuelve, pasa a diseño y diagramación, ahí nos ayuda Mauricio Raigosa, y una vez surtido ese proceso, que es muy largo, que puede tener también muchos obstáculos, pasa finalmente a publicación, ya en ese punto se ha decidido si es impreso o si es digital. Ahí viene la cuarta etapa, que es el asunto de los términos legales, Vivi. Adelante. Gracias, Gustavo. Sí, los términos legales es una parte del proceso que a mí me apasiona grandemente, y por lo que hemos trabajado en el fondo editorial para que cada día nuestro proceso sea más maduro, con mayor experiencia, con lecciones aprendidas que vienen en beneficio de un fondo editorial con calidad académica, ¿cierto? En esta parte de los términos de derechos de autor para nuestro fondo editorial, es importante, digamos que es norma, y lo que es de norma es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por el alto contenido que manejan los autores a la hora de entregar sus textos, en el campo de la investigación y la escritura, esto hace que se requiera que el autor se documente. Y para ello se deben tener muy claro qué tipo de uso le da a las obras intelectuales que ellos consultan a terceros, lo que nos ha llevado a considerar el uso de estilos de citación en todo el trabajo que los autores escriben cuando presentan sus manuscritos. No obstante, ningún estilo de citación define qué tanto o cuánto puede ser citado un documento. Es ahí donde los fondos editoriales, no solamente los universitarios, sino también los comerciales, son responsables de revisar cada manuscrito que ingresa a un proceso de edición. Debe filtrar con cuidado estos contenidos, ¿cierto? A través de buenas prácticas en derechos de autor. Para este trabajo nos apoyamos en normas, en estatutos, con profesionales expertos en propiedad intelectual, además de todas las lecciones aprendidas en estos últimos años. Ha sido un trabajo arduo del equipo editorial en términos de derechos de autor. No ha sido poco este trabajo, llevándonos cada día a que estemos más actualizados en materia de derechos de autor. Ahora, con esto de la era digital, se vuelve mucho más complejo y cada día es más posible que nuestros autores se extralimiten sin actuar de manera mesurada, cargando contenidos completos muchas veces, porque ha pasado, 100% los han traído, uno en la revisión a través de esta plataforma Turnitin que Gustavo nos citó, nos podemos dar cuenta que la gente puede hasta hacer traducciones de textos y traerlos a nuestro idioma, pensando que en ningún momento nos vamos a dar cuenta, y hacen una copia exacta, ni siquiera citan, ¿sí? Y mire el riesgo grande que tenemos nosotros, los fondos editoriales, a la hora de publicar, aunque nosotros siempre nos salvaguardamos a través de notas al pie, donde le estamos dando esa responsabilidad al autor como persona que escribe su obra. Y nosotros como publicadores, ¿cierto?, tenemos que cuidar de que no atentemos o violemos lo que tiene que ver con derechos de autor y la propiedad intelectual, en este caso, de los autores externos.
lo que lleva muchas veces a poner en riesgo a nuestras instituciones, porque si bien es cierto, el autor es el responsable de lo que publica, a la hora de cualquier momento difícil, cualquier momento de un reclamo directamente donde primero van a escribir es a la editorial que hizo la publicación de este libro. Por eso somos, en estos momentos estamos en una etapa de ser muy cuidadosos, analizando cada texto, analizando cada parte donde los autores que están escribiendo sus obras de una manera minuciosa para nosotros cuidarnos. Es más, les contamos que esa herramienta Turnitin que citó Gustavo, que es la que estamos nosotros utilizando actualmente, ella no hace revisión de imágenes, y a nosotros nos toca de manera manual empezar a hacer una revisión de imagen e imagen, validando, chequeando de que estos también estén cumpliendo los requisitos en términos de derechos de autor como obra completa. Porque una imagen es una obra completa del autor, el cual ya haya sido que le haya tomado la foto, un artista que la haya creado, en fin, hay que identificar. Vea, nos ha pasado casos a nosotros, ya contándole como un poquito de experiencia al público, que hay notas al pie de que el autor dice, no, es que yo la estoy citando, es que yo me cubro con la cita, y uno va y valida el museo, el lugar donde la obra está alojada, y nos podemos dar cuenta que hay una nota que dice, esta obra, para poderla utilizar aún en textos impresos o digitales, deben de pagarse, ¿cierto? Deben de comprarse. Entonces, imagínense el trabajo de nosotros del Fondo Editorial, porque los autores no hacen una revisión minuciosa de lo que ellos están citando, pero nosotros sí, como corresponsables, lo que estamos publicando lo hacemos por cuidado de nuestra institución a la cual nos debemos y a la cual nosotros trabajamos para cada día poder decir que tenemos un fondo editorial más ajustado en términos de calidad, no solamente de lo que se escribe, sino también de lo que se publica. Eso pues en términos generales en derechos de autor. Ahora, es importante que conozcamos la norma. Nosotros nos rige la norma. Como norma tenemos la ley 23 de 1982, si usted mira en años, cuántos años han pasado de la norma, entonces uno va a leer esta norma y uno se encuentra totalmente desactualizada a la realidad, a la era que nos está ahorita nosotros permeando, que es la era digital. Entonces, cuando uno tiene este tipo de preocupaciones, ¿a dónde vamos? A una fuente importante que Colombia nos está suministrando, y es la página de los derechos de autor, sí, la de los derechos de autor, donde nos enseñan a través de actuaciones, de casos reales, y así es como nuestros abogados y nosotros vemos nosotros decir, estamos claros en esto, y cuando tenemos dudas, nos apoyamos en las lecciones o en las experiencias aprendidas. Hace muchos años nosotros veníamos trabajando, yo no estoy mal, desde el 2011, a través de esta dirección, en cabeza de la directora Silvia y en cabeza de la alta dirección, se vio con mucha preocupación porque muchas de las obras no estaban en términos de derechos de autor bien constituidas, porque nosotros manejamos expedientes por obras. Ustedes van a nuestro fondo y van a encontrar un expediente, una historia completa del libro, y no se hacía como esta buena práctica. Entonces, que nos tocó empezar a revisar el estado en que estaban todas nuestras obras para poderlas sanear, para saber qué se podía mantener publicado, que se podía mantener en términos de comercialización, porque hasta en la parte de derechos de autor es importante para poder comercializar, saber en qué estado yo la puedo difundir, divulgar, comercializar. Y esto es un trabajo prácticamente lo que nosotros llamamos la cadena de valor del libro, porque cuando nuestro equipo de mercadeo va a hacer la difusión de una obra, la primera pregunta que me hacen es, Viviana, ¿en qué términos se firmó el contrato de esta obra? ¿Es gratis? ¿Es de libre circulación? ¿Es para la venta? Si es para la venta, ¿qué formatos son? ¿Lo puedo alojar 100%, un 20%, un 30%? ¿Lo puedo montar a Google? ¿Lo puedo montar al repositorio? ¿Qué alcance me dan? Entonces, mire lo amplio y la importancia que tiene que ver en los términos de derecho, yo saber muy claro, a través de cláusulas bien definidas, en qué términos estoy publicando una obra. Mejor dicho, lo que el contrato que yo firmo con mi autor no me dice qué tengo que hacer, como fondo editorial, no lo debo hacer.
Más bien lo convoco y lo invito a firmar otro documento o lo que llamamos un otro sí o una modificación al contrato para que él se sienta seguro, porque lo que estamos protegiendo es a nuestros autores y nuestros autores tienen valor. Por eso es que ellos con nosotros, muchos autores se sienten seguros, se sienten confiados porque no publicamos las obras sin que ellos las conozcan. Esto nos lleva a qué, a que al momento de que los libros son diagramados, que los libros son revisados por nuestros correctores y demás, y por nuestra directora editorial, ellos conozcan aún, les cuento, el modelo de la carátula, la forma como se diagraman los textos, la forma como lo vamos a presentar al público, porque estamos coparticipando de lo que un día vamos a distribuir y damos un buen manejo. Nuestros expedientes tienen totalmente la categoría de un estado de que todos los que trabajamos en el fondo editorial tenemos que ser profesionales y guardar la confidencialidad de lo que estamos recibiendo, porque son obras inéditas que si bien nosotros no publicamos en algún momento por cualquier motivo, el autor va a tener toda la libertad de poderlo publicar en otro lugar, porque nosotros no podemos hacer uso y abuso de lo que no nos pertenece. Y bueno, y esto nos cada día, claro, la experiencia nos ha llevado a que lo que no se publica, no se puede mostrar. Esto en términos generales de lo que tiene que ver con derechos de autor. Ahora, el ISBN, que lo mencionó mi compañero Martín, el ISBN es más un indicador meramente comercial, ¿cierto? Para darle una identidad a cada libro. Hay una diferencia entre lo que es un ISBN y un ISCN. El ISCN es para obras seriadas y el ISBN para obras específicamente no seriadas, como en el caso de los libros, y esta le da una identidad única a cada libro. Muchas veces nos escriben los autores, claro, por el desconocimiento, nos dicen, por favor, necesito que nos lo saquen el ISBN, le escriben a la directora Silvia de este libro. Es que el ISBN no es solamente un paso, una gestión que hacemos desde el fondo para dar la identidad del libro, pero es una actividad más como todas las que hemos citado. Bueno, ya no me extiendo más. Muchas gracias. Cualquier novedad, con todo gusto. Muchísimas gracias, Viviana, es muy placentero escucharte cómo hablas con esa pasión de verdad, porque si hay algo que nos ha caracterizado como departamento es que le metemos esas ganas, que nos ponemos la camiseta y que vivimos con todo el amor todos estos procesos. Mire, yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin mencionar algo que es fundamental también a la hora de hacer esta difusión y estas participaciones, y lo que tiene que ver precisamente con las agremiaciones a las cuales los fondos editoriales hacemos parte, que a la vez nos permiten hacer ese intercambio en actividades de marca mayor, como pueden ser las ferias, tanto nacionales como internacionales. El Fondo Editorial ITM ha tenido la posibilidad de participar en muchísimos espacios feriales locales, nacionales e internacionales. Ya desde el año pasado hemos venido con muchísima fuerza, pues a razón de la pandemia, participando activamente en eventos virtuales. Por mencionar algunos, Feria Internacional del Libro de Bogotá, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Feria Internacional del Libro de Frankfurt. En estos días recibimos la gratísima invitación por parte de la Feria de Brasil, de la Asociación de Bibliotecas Universitarias de Brasil, donde vamos a tener un espacio también con una muestra comercial de nuestras publicaciones digitales. Ferias nacionales como la de Santa Marta, como la de Bucaramanga, como la de Manizales, en fin, cualquier cantidad de espacios que nos han dado la posibilidad de interactuar con muchísimo público. Nuestro evento más emblemático también en Medellín, la Fiesta del Libro y la Cultura, y su evento hermano, la Feria del Libro, Días del Libro, en el barrio Carlos R. Restrepo. El año pasado, pues, como sabemos, fue digital. Este año también va a ser un evento virtual. Pero todo esto es para decirles que la posibilidad de trabajar en equipo, pues, nos abre también la posibilidad de llegar a muchas partes. El Fondo Editorial en este momento hace parte de algunas agremiaciones, entre ellas ACU, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia,
y EULAG, la Asociación de Editoriales Universitarias de América y el Caribe. Son instancias que nos han permitido acercarnos a otros públicos. Y eso para nosotros como fondo editorial es fundamental, porque es que la finalidad última es esa: hacer la mayor promoción posible, a tratar de alcanzar el mayor público al que podamos alcanzar. Hemos visto en este rato, pues, como todas las bondades y ventajas que tenemos, el hecho de tener un abanico de series editoriales dan la posibilidad precisamente de recibir distintos manuscritos de distintas áreas del conocimiento, del saber, y eso pues evidentemente se convierte en un atractivo muy grande, muy significativo para los autores que tienen la intencionalidad de escribir y de publicar con nosotros. Quisiera, porque ya, como decía Viviana, se nos acaba el tiempo, quisiera que nos dieran un mensaje final, cada uno de ustedes. Los invito, Andrés, Gustavo, Viviana, que nos den un mensajito final e invitemos precisamente a nuestros seguidores en esta tarde a que acompañen el fondo, a que nos conozcan. ¿Qué le diríamos a nuestros seguidores en esta tarde para que se antojen realmente de esta oportunidad? Muy bien, gracias Martín. Pues yo invito a que visiten nuestro catálogo y a que sepan que la vida del libro comienza es cuando está publicado. Antes, en todo el proceso que describimos, digámoslo así, el libro está muerto, que la vida del libro comienza es con la comunicación, cuando hacemos la divulgación, difusión y comunicación. Los invito entonces a que visiten nuestro catálogo, que aprovechen los descuentos de feria y que nos compartan sus comentarios, que eso es importante. La crítica del libro puede ser buena, puede ser mala, como quieran, pero que nos compartan, que nosotros vamos a ver que sí están leyendo los libros, que los citen, que los referencien. Eso es lo que, digamos, de alguna manera, después de que el libro es libro, nos permite a nosotros saber que estamos teniendo un impacto. Gracias, Gustavo. Hola. Vivi. Muy bien. Mi invitación va para los escritores en esta tarde, para que se animen a participar de la próxima convocatoria entre el mes de abril y julio del presente año. Los esperamos. No le dé temor, estamos para acompañarle. Andrés. Sí, Martín y compañeros, yo diría que el fondo editorial realmente es muy valioso para la institución, para la comunidad académica y en general es esa posibilidad de seguir conservando el conocimiento, ¿cierto? Y contribuir a esa difusión del conocimiento científico, para seguir creando esa cultura científica y llevar todos esos conocimientos a las manos y a los ojos de tantas personas que han tenido la posibilidad de leer los textos que se han publicado desde 1997 que se está publicando desde el Fondo Editorial. Entonces, los invitamos a que visiten nuestro catálogo en catálogo.itm.edu.co, a que lo recomienden, para que lo exploren y se van a dar cuenta que tenemos realmente unas publicaciones muy, muy, muy valiosas. Eso era todo, pues, como mi aporte al final. Sí, Viviana, dime. Decir algo adicional, porque es una pregunta que en algunas oportunidades nos ha llegado, yo creo que muchas veces, es que no es si publicar con el fondo editorial tiene algún costo, ¿cierto? Pues les informamos a todos los que nos escuchan que todas esas personas que ustedes están viendo, que vieron al inicio de este video, estamos al servicio para ustedes y como institución pública, nuestro presupuesto está dispuesto, pues, para hacer uso de manera responsable para que la comunidad pueda publicar sin ningún costo. Y esto es bueno saberlo, porque a veces los autores piensan que tienen que pagar, que esto les va a costar. Escriba, preséntese, y si su texto pasa la convocatoria, el Fondo Editorial le apoya a través de presupuestos públicos con la publicación de sus libros. Bueno, pues no sobra más sino darles el agradecimiento a mis compañeros en la tarde de hoy.
Interesantísimo todo esto que hemos conversado. De verdad que quisimos en este primer día de nuestra feria Sumérgete en el Conocimiento tener la posibilidad de sentarnos con ustedes y hablar un poco de todos estos temas para que nos demos cuenta precisamente qué hay detrás de un libro. Es mucho trabajo, pero es un trabajo muy gratificante. Es maravillosa la sensación que tenemos al momento de que compartimos con nuestro autor sus obras, cuando se las entregamos, que él tiene la posibilidad de destapar el libro o leer el libro a nuevo, ese olor que es tan, tan evocador, tan maravilloso y cautivador, y verle la expresión en la cara de decir, esto lo pensé yo y ya lo estoy viendo hecho realidad. Es una sensación inimaginable. Se los digo porque me ha pasado en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de acompañar ese proceso, de hacerle la entrega de sus ejemplares a nuestros autores. Y es eso, es precisamente la satisfacción del deber cumplido, porque sabemos que el trabajo que se hace es un trabajo de calidad, a conciencia, con todo el rigor del caso, con toda la pasión. No nos cansaremos de utilizar esta palabra. Trabajamos con pasión, publicamos con esa pasión esos libros que ustedes producen, que ustedes nos entregan en su manuscrito con esa pasión también. Recuerden entonces visitar nuestra página catálogo.itm.edu.co. Ahí van a tener la posibilidad de conocer toda nuestra oferta editorial. Y en estos días que estamos de feria, los invitamos también a que aprovechen los descuentos que estamos ofreciendo, 20% en las novedades y 15% en las demás publicaciones. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o a través de nuestro correo mercadeoeditorial@itm.edu.co. Los invitamos entonces a seguir disfrutando de nuestra programación hoy con esta charla que estamos finalizando. Terminaría nuestra jornada de hoy. Los esperamos nuevamente a partir de las 9 de la mañana del día de mañana. Vamos a tener un conversatorio muy interesante que se llama, permítanme les digo, se llama La Vigilancia Tecnológica como Herramienta para Potenciar la Investigación Científica. Es un evento que está organizando el Sistema de Bibliotecas y su área de alfabetización informacional. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como @itmfondoeditorial y en Instagram como editorial-itm. A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación en este encuentro y nos vemos en una próxima ocasión. Una feliz tarde para todos.